estamos en la Asociación Rural de Chascomús y el gusto de estar con el doctor, el médico veterinario Ángel Ortega, que está a cargo de la oficina de SENASA con competencia en Chascomús y Lezama. El motivo de la visita, Ángel, es que sabemos que se vence próximamente o se ha vencido ya una resolución que estaba vigente desde el año 19. Es importante lo que se trata en ella y seguramente va a acarrear muchas dudas o está acarreando dudas entre los productores. Y seguramente también va a tener modificaciones que permitan que esto se pueda llevar a cabo. Así que contame primero, explicarle a nuestros televidentes de qué se trata y después hablamos de lo que deben hacer. Bueno, hola, gracias por este espacio que es un medio excelente para poder resumir un poquito de la resolución. De lo que estamos hablando es de la resolución 67 del 2019, que se puso en campaña en abril de ese año y que terminaba en abril del 2021. A raíz de lo que hemos pasado en este año anterior, la resolución ha tenido una actualización y se han modificado algunos artículos. A través de una nueva resolución, que es la 77 del 2021, que se puso en vigencia el 19 de febrero, se han modificado seis artículos en los cuales facilita trabajo de poder llevar adelante esta resolución. Ángel, ¿qué determinaba qué determina la resolución? Bien. La resolución está determinada para todos aquellos establecimientos del país que tienen actividad reproductiva con animales bovinos. Y lo que lleva es llevar a cabo es la determinación del DOES, que es una determinación obligatoria de estatus sanitario, contra la brucelosis, la cual se evalúa a través de diagnósticos serológicos. La norma anterior tenía como vigencia el muestreo total de los animales. La nueva normativa ha generado una modalidad más. Entonces nos queda la resolución de la siguiente manera. Vamos a tener el mismo sistema que anterior, pendiente la modalidad de hacer la totalidad del establecimiento de los animales susceptibles, que esto involucraban vacas, toros y vaquillonas mayores de 18 meses. Con eso el propietario hacía el muestreo, obtenía los resultados, en relación a los resultados que el establecimiento tuviera negativo, obtenía el establecimiento libre de brucelosis. La nueva modalidad que se incorporó es hacer un DOES muestreo, que significa un porcentaje de la cantidad de vacas mayores de 24 meses más todos los toros que hay en cada unidad productiva. Unidad productiva nos referimos a un propietario con su cantidad de animales. Este DOES muestreo se lleva a cabo a través de un porcentaje de los animales, se va a hacer una vez y se va a poder seguir controlando esa sanidad a través de los sangrados que se hacen con todos los movimientos, más en los muestras que se hacen en frigorífico y cuando se hacen en ferias remate. Ángel, ¿qué porcentaje de muestreo de cada rodeo se va a hacer? Bien. El porcentaje va a estar relacionado a la cantidad de vacas que tenga el establecimiento más toros, en el caso del DOES muestreo. Y eso va a estar en relación a la cantidad de números de vacas, de animales. Hay una tabla que por ahí es un poco, no es engorrosa, pero para explicarla sí, didácticamente no es la más práctica. Por ahí me parece importante, con respecto a estas dos normativas, fechas de vencimiento, esto va a estar dado para el DOES total, que era la que se venía trabajando, sí. El muestreo total de los animales, va a tener vigencia hasta el 31 de julio del 2021 de este año. Para el DOES
muestreo, que es un porcentaje de los animales, para aquellos establecimientos que tengan más de 300 vacas, es hasta el 31 de julio. Y para los que tengan menos de 300 vacas, hasta el 30 de noviembre de este año. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que busca el objetivo de esta normativa? Es tratar de identificar animales positivos. El motivo por el cual buscamos o se busca la identificación, primer punto es que una zoonosis, segundo por las pérdidas económicas, pero hoy la principal causa que tiene es que te inhibe poder vender animales al mercado chino. Todo establecimiento que tenga un antecedente de brucelosis no puede vender al mercado chino, lo cual dificulta el mercado aún más. Esa es la intención de la resolución, poder identificar animales positivos. Sacado esto, ¿qué nos sucede cuando nos sale un animal positivo? Eso genera un antecedente en el sistema. Al sistema lo verifican automáticamente el mercado externo, lo verifica el CICSA en relación a lo que queda declarado en ese sistema. Habiendo un animal positivo, se entra en un saneamiento. El establecimiento entra en saneamiento. Por ahí voy a hacer un resumito nada más de esto, sí, para no ser enredar la nota, pero cuando se entra en saneamiento tenemos 60 días para que el propietario o el veterinario representante de ese campo haga un planteo a la oficina, bueno, vamos a ver cómo encaramos el saneamiento. A partir de ahí son 365 días, un año, para hacer el primer sangrado, y después tiene otros un año más, puede ser, para hacer el segundo, cosa que ese establecimiento necesita para poder salir de el antecedente, dos sangrados negativos de la totalidad de los animales. No me quiero ir mucho más con eso para no escaparnos. Pero por supuesto queda imposibilitado por 2 años de poder exportar. No, al menos que el propietario diga, bueno, quiero hacer el saneamiento y liberarme cuanto antes, entonces se esperan 60 días de haber retirado el animal positivo y se empieza el saneamiento. Se deja pasar el tiempo determinado y en menos de un año saneó el sí, establecimiento. Todo aquel establecimiento que decida hacer el DOES total, ese establecimiento se va a manejar sin sangrado serológico durante ese año de vigencia. Una vez terminado el año, debe mantener el libre con un porcentaje. Aquellos que decidan hacer el DOES muestreo van a ser representativos del stock y cada movimiento va a necesitar tener un muestreo. Como puntos importantes, esos dos. No sé si me viene quedando alguna cosa importante, por más que la resolución tiene varias cosas. Yo creo que ha sido claro. Lo importante es que siempre están ustedes dispuestos a cualquier información de los productores. Yo agregaría simplemente que es una resolución bastante importante como para preocuparse y, bueno, realizar lo que haya que realizar en cada uno de los establecimientos dedicados a la ganadería. Realmente es algo que por ahí me gusta compartirlo con los veterinarios de la calle, que son los que viven realmente el día a día del campo, y poder con ellos interpretar un poco la información que ellos nos brindan a través de los resultados que obtienen en el establecimiento. Me parece que la resolución tiene un buen destino, con un buen origen, con un significado importante, y que yo en la oficina veo los trastornos que traen hoy no poder comercializar al mercado chino, en este caso, por factores como los antecedentes de brucelosis. Entonces, que bueno, en la oficina estamos siempre dispuestos para explicar la resolución, ver de qué manera podemos ayudar al productor a que pueda llevar adelante el proyecto y que nada sea un obstáculo, sino ir detrás del objetivo, que me parece que es positivo. Gracias. Creo que ha sido muy claro y reiteramos, están ustedes dispuestos a informar a quien requiera la misma, la información que necesiten. Gracias, como de costumbre, y bueno, éxitos en tus gestiones. Bueno, gracias, y gracias por el espacio, y estamos para esto, para escucharlos y llevarle toda la información que tenemos.